El día viernes se llevó a cabo una sesión especial con motivo de que tomamos conocimiento como Consejo de Representantes de a celebrarse un convenio entre la Cooperativa Integral y la Asociación Civil Parque San Miguel, de los cuales establecen el convenio la prestación de un servicio público, obras a realizar y el cobro de tarifa. Claramente eso es una potestad de la Municipalidad de Carlos Paz y en específico del Consejo de Representantes. Llegamos al recinto para votar un proyecto donde solicitaba y ordenaba a esta cooperativa a que no se realice ese convenio y a su vez al Ejecutivo Municipal a que en el caso de realizarlo realice las acciones judiciales para solicitar la nulidad de esto, ya que, como dije recién, viola gravemente lo que dice la Carta Orgánica en cuanto a la naturaleza de los servicios públicos que corresponde al Consejo de Representantes, las tarifas y las obras. Lamentablemente la oposición se levantó dando excusas de que no había tenido tiempo para analizar el proyecto. Tenemos que recordar que fue presentado con 24 horas de antelación, con los antecedentes del caso para que sea estudiado. A su vez después tuvimos una sesión previa el día viernes a las 12, donde no concurrieron estos concejales y después lamentablemente en la sesión se levantaron. Lamentablemente es evidente que están trabajando en forma mancomunada, que responden directamente a Caserio, Yosa, Gisper y Serna, de los cuales están trabajando en esta componenda exclusivamente para dar un marco de impunidad a la cooperativa. Y realmente el Consejo no puede dejar pasar esta situación tan grave institucionalmente como es delegar en un privado la posibilidad de prestar el servicio público y menos aún las obras públicas y la tarifa, que eso evidentemente en el marco normativo, y todo lo hemos visto cuando el Consejo establece los aumentos de tarifa, ya sea de agua, de cloacas, de transporte público, taxis o remises, claramente lo determina el Consejo Representante a través de un procedimiento especial que es la primera lectura, la audiencia pública y la doble lectura, y en el marco de esto no se ha realizado y claramente viola lo que establece la Carta Orgánica y la ordenanza vigente. Bueno, desde la oposición justificaron que no hubo tiempo para analizar y que se debe tomar de otra manera. ¿Cómo lo ve usted esto? Mire, son excusas. Excusas porque esto, vuelvo a decir, se presentó 24 horas con los antecedentes de las notas correspondientes que están dentro de este proyecto. Hubo una audiencia preparatoria que se realizó el viernes a las 12 horas. No concurrieron, porque podrían haber concurrido para establecer cuáles eran las dudas que tenían sobre este proyecto, pero hay algo que tenemos que establecer claramente, que esto es una potestad exclusiva del Consejo de Representantes y no puede ser desconocida por estos cuatro concejales que se han levantado de la sesión, porque algo natural de que la concesión de servicios públicos, la tarifa y las obras públicas corresponden exclusivamente al Consejo de Representantes. Y autorizar o escudarse en la falta de desconocimiento realmente deja mucho que desear de parte de quienes ocupan la banca y que pueden votar afirmativamente, negativamente o introducir modificaciones a los proyectos. Y lo que han hecho fue manifestarse de esta forma, levantándose de la sesión y recalcar que esta ya es la tercera vez que ocurre esta situación. Y bueno, creemos que no es la forma de comportarse como concejales y lamentablemente generar este marco de impunidad que le quieren generar a la cooperativa, no solamente en varios ámbitos, sino en esta tan particular como es la celebración de este convenio que es flagrantemente irregular. Concejal, ¿cómo es la resolución de todo esto? ¿Cómo se avanza? Mire, nosotros se establecía claramente en la ordenanza que se ordena a la cooperativa y a esta asociación civil de no firmar el convenio. Y en el caso que lo que se realice, por supuesto, las instrucciones pertinentes al Ejecutivo Municipal para que realice las acciones judiciales, porque, como recién expresé, viola claramente lo que establece la Carta Orgánica en cuanto a la competencia de la concesión de servicios públicos. Seguramente el Ejecutivo tiene todas las herramientas para realizar las denuncias correspondientes o inclusive hasta ver la nulidad de ese contrato, porque violenta algo natural que es la competencia del Consejo de Representantes. ¿Han podido hablar con gente de la asociación? Nosotros en realidad nunca nos han presentado ningún tipo de nota ni absolutamente nada con respecto al tema de los servicios públicos, en el caso particular del agua. Pero esto no amerita que puedan realizar o quieran realizar este tipo de convenios de los cuales
Ya lo conocían porque ya se le notificó por vía ejecutivo previamente a esta ordenanza que no estaban facultados para realizar este tipo de convenios. Y bueno, creo que siguieron adelante con esto, entonces tendrán la responsabilidad tanto la cooperativa como las personas que seguramente capaz que hayan sido engañadas en su buena fe de parte de la asociación para generar este convenio que violenta algo tan natural como es los servicios públicos o la concesión que establece el Consejo. Este sector se encuentra ahora dentro del nuevo ejido, ¿no? Efectivamente, a través de la sanción de la ley provincial que estableció la ampliación del ejido municipal, este barrio denominado Villa Parque San Miguel queda incluido dentro de este sector y por lo tanto con competencia exclusiva del Consejo Representante y del municipio de Villa Carlos Paz, y no tiene ningún tipo de autonomía esta asociación y la cooperativa en generar otro tipo de acuerdos que queda como competencia exclusiva, que ya hablamos de servicio público de toda naturaleza. Bueno, la oposición planteó en este sentido que todavía no se ha podido trabajar y tocar el tema del ejido, por eso todavía es muy rápido poder hablar de un proyecto como este, como se planteó en esta sesión especial. Imagínense si nosotros por carta orgánica tenemos casi un año para realizar todo el estudio geomorfológico y establecer cuáles son las particularidades de la nueva ampliación del territorio, lo cual implica construcción, dónde se van a hacer zonas de reservorios, es decir, todo un marco normativo que establece un statu quo, la carta orgánica, para legislar en esa materia. Imagínense si este no es un statu quo del cual no pueden cumplimentar y hacer este tipo de convenio donde verse exclusivamente sobre servicios públicos, los cuales está vedado por carta orgánica y establecida expresamente por el marco normativo, de los cuales, si ellos se quieren escudar en esta situación, levantándose y no votando y no apoyando lo que estableció el Consejo de Representantes este día viernes, están vulnerando claramente lo que establece la carta orgánica.